Para comenzar con el video, introduciremos el concepto de variable estadística, que se define como: es una característica que puede cambiar o cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Por ejemplo, el color de pelo, las notas de un examen, el sexo o la estatura de una persona. Ahora bien, las variables estadísticas se dividen en dos clasificaciones. En primer lugar, la variable cuantitativa, que se define como: son variables que se expresan numéricamente. También, dentro de la variable cuantitativa, tenemos dos clasificaciones. En primer lugar, la variable cuantitativa continua, que se define como: toma un valor finito de valores entre un intervalo de datos. Por ejemplo, la estatura y peso de una persona. Y la variable cuantitativa discreta, que se define como: toma un valor finito de valores entre un intervalo de datos. Por ejemplo, la edad de una persona y también el número de hermanos en una familia. Y en segundo lugar, como clasificación de variable estadística, tenemos la variable cualitativa, que se define como: son variables que expresan características o cualidades que no se representan numéricamente. También, dentro de la variable cualitativa, tenemos dos clasificaciones. Existe la variable cualitativa nominal, que se define como: expresa con nombre una característica no necesariamente ordenable. Por ejemplo, el color preferido de una persona, también su estado civil. Y tenemos la variable cualitativa ordinal, que se define como: expresa diferentes niveles u orden. Por ejemplo, el primero, segundo y tercer lugar en una competencia. Muy bien, espero que vayas comprendiendo. A continuación, realizaremos una actividad. Indica el tipo de variable que corresponde para cada caso. Tenemos cantidad de televisores en una casa. Corresponde a la variable cuantitativa discreta por tomar un valor numérico finito. Siguiente, marcas de autos vendidos en tu país. Corresponde a una variable cualitativa nominal por expresar con nombre una característica no ordenable. En tercer lugar, diámetro de una esfera. Corresponde a una variable cuantitativa continua por tomar un valor numérico infinito. Y en cuarto lugar, nivel de satisfacción laboral en una empresa. Corresponde a una variable cualitativa ordinal por expresar con nombres un orden. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a las variables estadísticas como parte del curso de estadística. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.